Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Soy Oscar Game y volvemos con un nuevo vídeo de Marvel Strike Force. En esta ocasión vamos a ver las alianzas y las dudas que todo el mundo más o menos tenéis sobre las alianzas. Para ello, lo primero, nos vamos a meter en la pestaña de alianzas. La pantalla de carga va a tardar muy poco, no va a tardar demasiado. Aquí está, si entramos veis, aquí está la alianza, solo vemos la nave. No hay manera de entrar ni de salir supuestamente de una alianza. Y esas son una de las dudas que he estado viendo, más que nada en el chat de juego, cómo entrar, abandonar una alianza. Pues lo vamos a ver ahora mismo. Nos vamos a ir, por ejemplo, al chat. Y aquí estáis viendo que hay gente con alianza, le vamos a dar alguna. Y como veis, puedo invitarlo a mi alianza o puedo unirme a su alianza. Si no tenéis alianza, os metéis en una alianza de jugadores. Si sois españoles o latinos, pues buscáis una alianza española latina, la mía lo es, la Hispano Gamers, y le dais a unirse. También podemos buscar nosotros jugadores y darle a invitar la alianza. Hay que hacerlo desde el perfil del jugador, podéis hacerlo desde el chat, que veáis a gente hablando, por ejemplo Spanish Army, que también es española, la vemos, y aquí veis, podemos invitarlo a la alianza, podemos unirnos. Estamos viendo su perfil, desde su perfil, entrando en el chat, nos podemos unir a la alianza o, si ya tenemos alianza, invitarlo a la nuestra. ¿Qué ventajas tienen las alianzas? Pues lo principal, la principal ventaja de las alianzas son las incursiones, ya que la guerra de alianzas aún no está activa, se desbloquean al llegar al nivel 45 las guerras de alianzas, pero aún no está activa. Lo que podemos ir haciendo es entrar en las incursiones para ir obteniendo materiales. Como veis, ahora mismo mi alianza, pues están todas las incursiones. Aquí tenéis la clasificación. Si le dais a ver, vais a entrar y vais a ver lo que está haciendo vuestra alianza, cómo va en el progreso de las incursiones de alianza. Y podéis ver también las recompensas que vais a ir obteniendo. Aquí lo veis, lo importante son siempre los materiales de habilidad, el C3 y el material de habilidad C1. Es lo importante. Y aparte de estas recompensas, al hacer las incursiones, en la temporada de incursiones os vais y vais a ir reclamando los hitos, como acabo de hacer yo ahora, y vais a ir obteniendo también beneficios de esa manera. Yo ahora mismo no puedo participar porque llegué un pelín tarde y todas las incursiones están, como veis, cogidas, y las que no habría que activarla, como por ejemplo la incursión del nivel 35, duraría un día, se puede activar por 6.000, yo tengo 8.000. como digo, las incursiones nivel 35 las puedo activar por 6.000, yo tengo 8.000, como estáis viendo arriba, podría activarla y entrar y jugar esta incursión. Le vamos a dar a entrar. Aquí se necesitan 16 participantes, como estáis viendo, y sería para, como digo, ir consiguiendo objetos. Y la guerra de alianzas, como digo, se desbloquea en el nivel 45, pero aún no está activa. Ya os digo, no podéis uniros a una alianza desde el botón, desde la alianza en sí. Tenéis que iros, como digo, recuerdo, a el chat global. Buscáis todos estos, que el nombre que aparece en naranja al lado de las personas, de los usuarios en la alianza, entráis en cualquiera y podéis decirles que se unan. Podéis uniros vosotros, tenéis las dos opciones, no necesitáis saliros de la alianza en la que estáis. Automáticamente, al solicitar unirse a una alianza, os saldréis de la alianza en la que ya estáis, ¿vale? De momento esta es la forma que tenemos de unirnos y salirnos de una alianza, ya que
En el botón de alianza, propiamente lo vamos a volver a ver. No podemos ni salir ni entrar de una alianza. Lo vamos a recordar, lo vamos a ver. Aquí lo veis, solo se ve la nave, muy bonita, muy preciosa. Pero no podemos ver nada más. Deberíamos poder ver nuestra propia alianza, los miembros que hay en la alianza. De hecho, en la beta se veía, pero ahora mismo en la global aún no se ve. Y lo más importante, ya os digo, son las incursiones de las alianzas. Y ahora que está activo el mérito o el hito de las incursiones de alianza, donde vais a obtener aún más recompensas, hay que hacer todas las incursiones posibles que se puedan cuando podáis. Yo voy a activar la del nivel 35+. Y aquí, como veis, pues hay más alianzas activas. Os podéis unir a todas las incursiones que queráis, lo único que la energía de incursiones es 50 y cuando se os acabe, pues tendréis que ir comprando con energía, o si tenéis 50 de los rayitos de las cajitas con el rayito verde, este chiquitito que veis aquí al lado de los orbes, pues gastarlo y os dará otra vez pues 50 de energía para las incursiones. Ya os digo, las incursiones son importantes porque es lo que va a hacer que podamos subirle las habilidades a los héroes, subirlas de nivel con los orbes. Vamos a ver una, vamos a ver la recompensa. Este es el orbe habilidad C1, pero también podemos hacer incursiones con el orbe de habilidad C3, que es el azul. Es el cuadro que estáis viendo aquí en la incursión nivel 30 o más. Como veis, la temporada de incursiones está aquí, podemos verla y vais a ver las recompensas, que la mayoría van a ser incluso Shard de Quake, que es bastante importante, ya que de momento en el modo aventura, hasta donde yo he llegado, no podemos conseguir a Quake. Y bien, esto es todo por el vídeo de hoy. Era las alianzas, cómo entrar y salirnos de una alianza, los beneficios que tiene la alianza, y próximamente, repito, se desbloquea en nivel 45, pero no está disponible la guerra entre las alianzas. Bien, espero que os haya ayudado este vídeo. Nos vemos en el próximo.